Saludos gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games. Yo soy Stargin y como siempre les traigo las noticias más calientitas del mundo de Nintendo. Así que sin más dilación comencemos con este resumen. La carta de Junichi Masuda dirigida a los fans que han criticado Pokémon Espada y Escudo. Más revelaciones sobre el desarrollo de Banjo-Kazooie en Super Smash Bros. Ultimate. Nuevo tráiler y presentación de Marvel Ultimate Alliance 3 para Nintendo Switch. Características online de Fire Emblem Three Houses. Nuevo paquete Ultra de Dragon Ball Xenoverse 2. Retraso para lo nuevo de Shovel Knight. Y parche de actualización para Crash Team Racing con nuevo contenido. Todo esto y alguna que otra chuchería en este video de noticias. Así que destapa tu refresco, agarra tu botana, porque estamos a nada de empezar. Sin más que agregar, ¡comencemos! Arrancamos con la carta de Junichi Masuda, dirigida a todos los fans que están preocupados por el desarrollo de Pokémon Espada y Escudo, la integración de la Pokédex Nacional como problema principal, los gráficos, animaciones. Por el lado de la Pokédex Nacional, lamenta profundamente no haberlos incluido a todos. Fue una difícil decisión, pero promete que volverán en futuros videojuegos. Por último, afirma que el equipo de desarrollo está poniendo todo su corazón en esto. Y cito: "Muchas gracias a todos por preocuparse tanto sobre Pokémon. Hace poco compartí la noticia de que algunos Pokémon no podrán ser transferidos a Pokémon Espada y Escudo. He leído todos sus comentarios y aprecio mucho su amor y pasión por Pokémon. Como ustedes, amamos a los Pokémon y todos y cada uno de ellos son muy importantes para nosotros. Después de tantos años desarrollando los videojuegos de Pokémon, ha sido una difícil decisión para mí. Me gustaría dejar una cosa clara, incluso si un Pokémon en concreto no está en Pokémon Espada y Escudo, no significa que no pueda aparecer en futuros títulos. El mundo de Pokémon continúa evolucionando, la región de Galar ofrece nuevos encuentros con Pokémon, nuevos combates entre entrenadores y nuevos lugares a los cuales aventurarse a ir. Estamos poniendo todo nuestro corazón en estos juegos, así que esperamos que quieran compartir con nosotros esta nueva aventura con muchas ganas. 28 de junio de 2019, firma Junichi Masuda. Game Freak, The Pokémon Company, hasta Nintendo, podrán hacer mil y un cartas y mil y un declaraciones justificando lo que han hecho con estos dos juegos, y aún así para los fans, nunca, jamás, en la vida, en la existencia, en el universo y en todas las dimensiones, van a soltar prenda. No hablo de todos, de hecho el gusto y el disgusto están divididos en exactamente 50%. La mitad que lo avala, que le gusta, que le encanta, que lo espera y que se lo va a comprar al día 1. Y la otra mitad que le escupe, que se caga en Nintendo, en Game Freak, en The Pokémon Company. Y que no solo no van a comprar este juego, sino que van a hacer todo lo que esté en su mano para boicotear sus ventas. Lo hemos visto con Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Foros, noticias, YouTube, nadie los va a detener. A menos claro que sus demandas sean cumplidas. El equivalente a la integración de la Pokédex Nacional. Como mínimo, y Game Freak no lo va a hacer, a menos que lo sienten sus ventas. Pero con tan solo el 50% de los fans dispuestos a comprar el Pokémon Espada y Escudo, mínimo este juego rondará entre los 10, los 15 millones. Y yo creo que a eso a Game Freak le parece más que suficiente. ¿Saben qué es lo bueno para ese 50% de la gente enojada? Que los juegos de Ultra Sol y Ultra Luna existen. Y aún a esos juegos en su momento les encontraron un pero. Encontrarán la manera de cómo encariñarse con este a final de cuentas. Bueno, esa tan solo es mi particular opinión. Siguiente noticia, resulta que los de Rare, creadores de Banjo-Kazooie, de Perfect Dark, de Killer Instinct, ahora propiedad de Microsoft, estuvieron ayudando el año pasado para la incorporación de Banjo-Kazooie al plantel de peleadores de Super Smash Bros. Ultimate. Muchos fans de la época y de la Nintendo 64 dirían: "Bienvenido a casa de nuevo, Rare". A continuación procedo a leer el comunicado oficial del estudio refiriéndose a esta gran sorpresa mostrada en el Nintendo Directo del 13 de junio pasado. También hubo un Nintendo Directo donde se anunció que Banjo y Kazooie se unirían al plantel de Super Smash Bros. Ultimate. Así es, hemos estado escuchando.
al igual que las personas en Nintendo, y fue un momento de mucho orgullo para nosotros finalmente dejar de guardar esto en secreto y compartir la gloriosa noticia con libertad. La inclusión de Banjo y Kazooie en el plantel de Super Smash Bros. Ultimate nos dio la oportunidad de volver a trabajar con nuestros antiguos amigos de Nintendo. Además, fue maravilloso ver la reacción que tuvo el público mientras se mostraban en el tráiler Donkey Kong, Diddy Kong y King K. Rool. Hemos guardado bien el secreto, pero llevamos trabajando con el equipo de Smash desde el año pasado para traerles de todo, desde movimientos hasta temas musicales. Y aunque algunos de nuestros empleados trabajaron en este proyecto, queremos hacer una mención especial a Paul Cunningham, quien se encargó de que todo lo relacionado con Banjo y Kazooie quedase bien. Su pareja favorita está en buenas manos. No podemos esperar para ver a todo el mundo traer sus juegos al universo de Smash. En otras noticias, recientemente se lanzó un tráiler de Marvel Ultimate Alliance 3 exclusivo para Nintendo Switch en Japón, y déjenme decirles que aprecié algo bastante interesante. Le hicieron una mejora gráfica al juego, no se veía así, ni cuando lo mostraron en los Game Awards 2018 ni en el E3. Su mejora, según mi perspectiva, es en la iluminación. El brillo, contraste y color se ven optimizados. Se encargaron mucho de cuidar los efectos del juego, las texturas del entorno. Digo, para aquellos que se quejaban de ese punto, que eran algunos cuantos, decían: ¡esto se ve más feo que el Marvel Ultimate Alliance 2! Vamos a hacerle una pequeña comparación con la remasterización que salió para consolas de la actual generación, es decir, la PlayStation 4 y el Xbox One. ¿Qué tal? Allí está el videojuego. Y por favor, no quiero que me malinterpreten, no intento de ninguna manera sacar pecho del potencial técnico de Nintendo Switch comparando a una remasterización de un juego que salió en PlayStation 2. Sería de muy mal gusto. Lo que quiero recordarles a algunos es cómo se pusieron de rabiosos cuando vieron por primera vez este juego. Hablo de los anti-Nintendo que constantemente se muerden la lengua. ¿Se acuerdan que dijeron que The Witcher 3 no llegaría a Nintendo Switch? ¿Se acuerdan cuando decían que no iba a llegar ni Wolfenstein 2, ni Hellblade, ni Vampire, ni God Eater 3, ni tampoco el Dragon Ball FighterZ, y que los gráficos de Marvel Ultimate Alliance 3 eran del pasado, eran viejísimos de PlayStation 2? Sí, bueno, PlayStation 2 no puede mover ni a madrazos el Marvel Ultimate Alliance 3, y Nintendo Switch puede mover el Mortal Kombat, con trabajos, pero puede, y hará lo mismo con muchos otros que, a pesar de que digan que se ven como basura, venderán tanto que las terceras compañías seguirán apoyando a Switch pese al downgrade. Hablaré precisamente de este punto, pero en otro video. En más información, tenemos una pequeña novedad que ha implementado Nintendo en Fire Emblem Three Houses. Es un aspecto online en el que podrás comerciar con otro jugador. Dicha mecánica se bautiza como estudiante de transferencia o estudiante de intercambio. No se ha mencionado si podrá ayudarte en las partidas o algo más, pero me parece algo interesante, y más tratándose de un JRPG. Eso sí, para disponer de este servicio tendrán que estar suscritos al Nintendo Switch Online. Les recuerdo a todos que la fecha de lanzamiento para Fire Emblem Three Houses es el 26 de julio. Siguiente noticia, relacionada con los DLC más recientes para Dragon Ball Xenoverse 2. El Ultra Pack estará disponible a partir del 11 de julio y contará con Vegeta Dios Super Saiyajin y Dios Super Saiyajin Dios Azul Perfecto, al igual que a Ribrian. Los Vegeta me hacen ojitos, pero no cambian mucho en sus habilidades originales, más allá de que te dan 5 misiones adicionales por DLC. Mientras tanto, duro golpe a todos los fans de Shovel Knight en Nintendo Switch, porque la edición física de Treasure Trove, el paquete triple del amiibo y la edición dorada han sido retrasados para el cuarto trimestre de este año. Cabe resaltar que esta información no es oficial, se han puesto en contacto con el distribuidor y les hace ver esto. Puede que sea un gran chisme al fin y al cabo, pero los mantendré informados por si novedades surgen respecto a esta noticia. Seguramente muchos ya lo saben, pero lo diré de todas formas: Dragon Quest Builders 2 ya tiene demo en la Nintendo Switch, para que todos los interesados prueben este nuevo videojuego que saldrá el mes que viene. La última, y nos vamos, gamers, si se trata ni más ni menos que de la actualización para el Crash Team Racing, la cual será lanzada para el 3 de julio y tiene una montaña impresionante de contenido.
nuevos circuitos, 2500 monedas Wumpa como regalo, nuevos aspectos para personalizar tu carrito, funciones online, corrección de errores, mejoras en la interfaz de usuario y muchas otras cosas más. Y colorín colorado, este video se ha acabado. Espero les haya gustado, gamers, y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargame Games. Y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y chao.